Realmente tuvimos un suceso doloroso, ya que fuimos maltratados, discriminados, humillados, golpeados, en la cual legalmente ya hicimos lo que corresponde, porque no es que nosotros lo queremos hacer esto público, mucho menos ensuciar a personas que en su momento estaban cumpliendo su labor. El día domingo sufrimos, no entendemos motivo, razón, a horas aproximadamente 21 y 30, estaba cantando Ráfaga. Nosotros estábamos bailando en la parte al costado del escenario, muy lejos de donde ellos pueden subir al escenario. Era difícil tener un contacto con ellos. De manera tranquila, éramos cinco amigas, un joven, un amigo, cuando de repente sentimos de una manera brusca que vienen y nos sacan. Cuando yo veo que un compañero, al joven que estaba con nosotros, al señor, el chico Ramos, vienen de una manera brutal, le ponen la mano atrás y a una de mis compañeras, la señora Oscari, la agarran del cuello. Yo agarro y le pido por favor, porque vos imagínate que hasta la salida son varios metros. Mi amiga, a la mitad de la salida, digamos, cuando nos sacaban, ya estaba sin voz, estaba garganteando. Yo le pedía por favor, llorando, que la suelte, porque yo sentía que ya veía que mi amiga se desvanecía. Le digo, no entiendo el motivo por qué nos sacan. No estábamos ni teniendo problema con otras personas, ni estamos ocasionando problema entre ¿Había nosotros. algún problema cerca donde estaban ustedes? Nada. Eso es lo que más nos sorprende. Es por eso que legalmente hicimos lo que corresponde. Porque de última, si hubiera habido un disturbio cerca, lo entendemos, que sin querer nos sacaron a nosotros. Estas personas que de infantería, quiero recalcar esto, no es la policía local, vinieron directamente hacia nosotros. Nosotros desconocemos el motivo porque ellos estaban parados en otro lugar en su momento. Y a las 9:15 más o menos ellos se ponen atrás de nosotros. Obviamente que nosotros no vamos a cuestionar por qué se van a parar atrás, ellos están haciendo su trabajo y tienen que mantener el orden. Sabemos que eso es así, pero de repente a las 9:30 aproximadamente vemos que se vienen contra nosotros, en especial contra el joven Ramos y la señora Oscari. Y bueno, en su momento una chica que también estaba con nosotros, amiga, la chica Jerez, le pide por favor que no lo maltraten al chico Ramos, yo a Bettina Oscar y Graciela también, que por favor esperen, que no entendíamos nada el motivo por qué nos sacaban de esa manera. Lo cual hubo golpes, fuimos al hospital, un médico certificó como corresponde, y bueno, están los pasos legales como se debe. Acá yo tengo la denuncia de quienes denunciamos, y bueno, queremos que esto se haga. En este caso público, porque entendemos que ellos están para mantener el orden y no así para armar ellos mismos, provocar un disturbio. O sea, no le dieron una explicación, cuáles fueron los motivos, nada. Mira, nosotros nos cansamos de pedir esa explicación mientras nos llevaban de muy mala manera. Como te repito, a Betina casi garganteando, yo llorando, otros compañeros pidiendo por favor que no nos traten así. Nunca nos dijeron nada. Nos sacaron. Lamentablemente para nosotros, el acceso a la salida a esa hora estaba con candado, hasta que han venido a abrir la puerta. Al chico Ramos, lamentablemente, le pegaron en una parte íntima, de una manera brusca le abrieron las piernas, le pegaron con la cachiporra. A Graciela Jerez también, a Oscari también, hay fotos de todo esto, un certificado médico que lo que nosotros estamos diciendo no es mentira. Hicimos lo legal la denuncia porque queremos, creo que corresponde, que nos den una explicación. El dueño, yo sé que tiene conocimiento, uno de los dueños, porque somos personas que vamos a disfrutar. No había un disturbio cerca, no había nada que puedan decir, no, sin querer fue. Entonces, creemos que somos seres humanos, nosotros respetamos su labor. La entendemos, pero así creo que donde comienza el derecho termina el derecho de ellos, comienza nuestro derecho. Y no en ese momento no tendrían que habernos sacado de esa manera brusca y habernos discriminado, porque hubo palabras cuando estábamos esperando que abran, discriminatoria, que ellos lo saben. Entonces yo creo que no es justo.